Nosotros creemos que el gobierno ha amenazado con invasión, va ilegal sobre todo. Invadir esta organización ilegalmente no lo vamos a permitir. Aquí hay un Estado de Derecho y la única forma de hacerlo que presenten las pruebas. Aquí lo que hay es una denuncia que nos la conocimos hasta como salió de vocero la Casa de Gobierno, del Ministerio Público. Nosotros pensamos que eso iba a venir directamente del Ministerio Público, pero sale la Casa de Gobierno como vocero y conocimos esa denuncia. Nosotros no le debemos nada a nadie. Es más, nosotros los recursos nuestros los administran las instituciones financieras, ni siquiera los dirigentes administramos eso, por lo tanto no tenemos temor y si nos quieren dañar, nos van a dañar porque nosotros estamos en la lucha y la lucha va a seguir. Aquí es una lucha de las bases, aquí es una lucha del pueblo hondureño, aquí es una lucha que no la van a detener solo con querernos dividir a nosotros utilizando esquiroles para dividirnos. Nosotros vamos a seguir firmes en la lucha y no vamos a retroceder. Y el tema legal se debe resolver en el tema de justicia en los tribunales. Ahí es donde se vence en juicio y no le debemos nada a nadie. Nosotros le cobramos a la Social Cristiana, que nos debía 72 millones, nos pagaron 67.5 millones que eran de nuestros afiliados, que cuando el primo fue a cobrarle a ellos no les pagó. Eso no es problema de Corprosum, es problema de ellos y la Social Cristiana. Y ellos demandaron a la Social Cristiana y tienen preso al señor. Entonces, ¿por qué lo demandaron? Porque quien les debía era él. Y ahora, que en estos momentos no les puede pagar, creen que del dinero de nosotros le vamos a pagar. No le debemos nada a nadie y lo vamos a demostrar en los tribunales que no le debemos a nadie y es una forma de dividir la lucha que en estos momentos la sacan. Eso está desde el 2012, la sacan hasta ahora por dividir la lucha y generar terror en el Corprosum y no lo van a hacer. Aquí, ¿ustedes tienen problemas en que se secuestren documentos como ocurre en otras instituciones que manejan recursos? No, es que todo lo legal es legal. Nosotros lo que vamos a hacer es prevalecer la ley. Ellos deben de saber, nosotros tenemos un sistema automático y la misma banca lo puede tirar. Nosotros no le hemos agarrado ni un 5 a ellos. Hay documentos, está todo bien firme, por lo tanto no nos interesa cualquier sistema legal del país, porque el quien no la debe nada la tema. Ahora que lo investiguen a ellos también, a ver quién tiene realmente a sus afiliados correctamente como nosotros. Nosotros los 42 mil afiliados que cotizan a esta organización firman con puño y huella digital para poder deducir. Los bancos no le pueden hacer una deducción a un compañero si no está firmado y sellado y con su huella digital la deducción no se hace a deducciones antojadizas como ellos. A ellos les andan todos los afiliados, les andan queriendo renunciar, pero no los dejan. Entonces esos compañeros que vengan y denuncien a las organizaciones magisteriales que les están violentando sus derechos. A quien se le violente su derecho es el mismo afiliado que debe reclamarlo. Por lo tanto, no tenemos temor a nada. Y me está diciendo que es un problema entre organizaciones magisteriales. Maestro, no es un problema para dividir la lucha y yo le digo, eso no, ese problema que lo sacan hoy después de 2012 es porque quieren dividir la lucha y la lucha no la van a dividir. ¿Pero se están prestando algunos colegios magisteriales al gobierno? Bueno, en la sociedad que lo debe juzgar, ¿quiénes se prestan para eso? Aquí le digo, nadie se va a rendir por eso. Aquí estamos firmes y claros en esa ruta de trabajo. La lucha va a seguir. Corprosuma tiene su estructura en todo el país y le digo, es una lucha del pueblo. No es de las bases, la dirigencia solo está apoyando desde aquí arriba y no somos nosotros los que en la calle hemos decidido que los PCM se deben de retirar para dialogar, son las bases y el mandato de las bases es sagrado para nosotros y en esa ruta estamos. ¿Y estos 42 mil afiliados, ya hablando directamente de las movilizaciones, están activos? Están activos si vienen para Tegucigalpa a decirle a Juan Orlando que esta institución es privada, que él no puede hacer uso de los recursos de Corprosuma porque son de ellos. Aquí los seguros se pagan constantes y sonantes. Y no es el gobierno, ya destruyó al Imprema. El gobierno ya destruyó el Seguro Social, entonces ya tienen temor de que le destruyan también lo privado. El poder no se utiliza para dañar. El poder es para hacer caminar un Estado de Derecho que nosotros tenemos y que ellos deben de respetar. Por lo tanto, nuestros afiliados están preocupados en todo el país, se van a desplazar aquí para cuidar a Corprosuma, porque el Corprosuma es patrimonio de todos y no solo patrimonio de la dirigencia.